Recordarán ustedes 8 años de encierro para un alumno que mató a su profesora. A 8 años de cárcel fue condenado un adolescente que en mayo del año pasado había asesinado a su profesora, Sofía Rodríguez, en una institución de Independencia, departamento del Guairá. Había ocurrido en una de las aulas, estaba iniciando la actividad escolar ya en el turno tarde. Las pruebas presentadas por la fiscal de la causa fueron determinantes para que el tribunal resuelva lo que es la pena máxima establecida para este caso y una persona de su edad, Roberto. Robert. Así es, Santiago. Recién este miércoles, en horas de la tarde, en la quinta jornada de este juicio oral y público, se pudo llegar a la sentencia condenatoria del brutal asesinato donde perdiera la vida la profesora Sofía Rodríguez. Perdió la vida en manos de su alumno, un adolescente que la atacó con brutalidad, proporcionándole 12 estocadas profundas que afectaron el corazón y otros órganos vitales de la misma. El menor cumplirá la condena en el centro de menores El Sembrador, que depende de la cárcel de la ciudad de Villarrica, donde se encuentra desde junio del año pasado. En el juicio oral, la fiscal Noelia Soto arrimó pruebas contundentes y también testificar de alumnos que presenciaron el terrible asesinato. La misma solicitó la pena máxima de 8 años, atendiendo a que el victimario es menor de edad. Parientes, amigos y vecinos de la profesora Sofía reaccionaron en llanto al conocerse la determinación del tribunal, considerando como justa la sentencia que fue dictaminada en la tarde de hoy en el Palacio de Justicia de la ciudad de Villarrica. El señor Arnaldo Cristaldo, esposo de la docente asesinada, el viudo, bueno, se refirió a que es un momento, vamos a ver si se llega a la paz, dijo, querían más años, pero es lo que establece el código, pena máxima de 8 años. Escuchemos al señor Arnaldo. Justa, justa medida, pero esa era su condena, pero ya le pedimos a Dios y a la Virgen, como estaba diciendo, y le agradezco infinitamente que hace 8 años le dio, esa es su condena máxima, y la verdad que ese 8 años nomás se van a dar, ¿verdad? Pero ya vale para mí, para su familia, para mi hijo. Imagínense, tengo un menor y una adolescente, 19 años ya. Pero viste que es poco, pero con esa condena ya está.